Muy buenas noches y bienvenidos a Panorama. El día de hoy hemos preparado un programa extraordinario para ustedes. La señora Rosa Gutiérrez no va más en E-Salud, pero parece que no quiere quedarse tranquila. Se está aferrando a un cargo y quiere provocarle dolores de cabeza a la presidenta Dina Boluarte. Sobre eso tendremos información más adelante y también, por supuesto, todo lo que usted no vio de la toma de Lima. Esta noche en Panorama, por otro lado, hay importantes revelaciones que no se puede perder del caso y de la trama de corrupción protagonizado por la empresaria Sada Goray. Sus operaciones en el exterior con información que incluso creemos desconoce el Ministerio Público. Vamos a ir a eso, pero también vamos a hablar del gobernador regional del Callao, porque cada día se cierra más el círculo en torno a él. Un testimonio revelador que lo pone contra las cuerdas esta noche en Panorama. Y finalmente una historia polémica, dura, pero al mismo tiempo conmovedora. Una madre que pide eutanasia para su hijo. Pero empezamos de inmediato porque se acerca 28 de julio y un tema que tiene que sí o sí ser abordado por la presidenta Boluarte en su mensaje a la nación será sin duda el tema de la inseguridad ciudadana. Una de las modalidades que escala en cifras es la extorsión a pequeños y a medianos empresarios, emprendedores que ven cómo sus ahorros esfuman y su vida se transforma en un calvario que no acaba, ni siquiera cuando se ha cedido a pagar por temor a perder la vida. Luis Vargas, Richard Mandujano y Walter Jiménez nos cuentan las historias de tres empresarios peruanos que perdieron la paz y la tranquilidad desde que contestaron aquella llamada desconocida. El reportaje. Pide rico tu madre. Me vas a dar los 20.000 soles porque me tienes que dar. Después de haber recibido estos mensajes extorsivos, mi vida ha cambiado. Por nuestra tranquilidad, se acordó, bueno, dar mitad del dinero. Aceptar una llamada de un número desconocido les cambió la vida por completo. Desde que he recibido la primera llamada, mi vida y la vida de mi familia es un tormento. Desde ese momento, las víctimas de extorsión viven al borde del abismo. Llega aquí, prende la explosión y suelta el miserable y sale corriendo por aquí. La cantidad de dinero exigido varía de acuerdo al objetivo. Un pedido acompañado de constantes amenazas con armas, insultos, incluso dinamita. Mira, Max, aquí te estamos pidiendo la colaboración de 20.000 soles. De 20.000 soles. Te metemos dinamita. Te voy a hacerte un buen bloque para volarte una columna de ventana. El terror que viven se incrementa cuando los extorsionadores empiezan a describir y a nombrar a cada miembro de sus familias. Ya sabes, ahí está la casa de tu mamá, tu casa, ¿ya? Sabes todo lo que tenemos, hay dinamita hasta por las p*** para volar todo, concha madre. La casa de tu vieja que estás construyendo, la vamos a volver a mierda de nuevo. En muchos casos, no hay palabras para describir el sufrimiento, la angustia, la pesadilla que padecen las víctimas de extorsión. Ha cambiado nuestras vidas, ¿no? Tengo que salir en otros horarios, tengo que ver otra forma, sus hijos se han mudado a otro lugar. Esta noche en Panorama, tres casos de emprendedores peruanos cuyos únicos pecados fueron hacer patria y dar trabajo a más peruanos. Pero me están extorsionando. Quisiera que capturen a estos extorsionadores porque si no, me van a matar. Desde el 30 de junio, este empresario peruano ya no tiene paz. Día a día recibe videos, audios y llamadas extorsivas, convirtiendo su vida en un calvario. Don Marcial eligió invertir en el mundo de la gastronomía, negocio que le permitió dar varios puestos de trabajo. Sin embargo, la felicidad le duró muy poco. Me han venido siguiendo de todo este tiempo, cómo me muevo, qué es lo que hago. O sea, ¿es pecado tener un negocio en este país? Tengo dos restaurantes, dos puestos de comida. ¿Eso qué tiene que ver? Son cosas que hago para sacar adelante mi familia, sacar adelante el país. Mientras más ignoraba los mensajes
y las exigencias de miles de soles más subían el tono de las amenazas. Mira, Marcial, estamos esperando a que te comuniques con nosotros para poder llegar a buen puerto. ¿Entiendes? Quiero negociar contigo de cabeza a cabeza. Mira, yo te puedo garantizar, compadre, que si tú contribuyes con nosotros, nosotros nos hacemos humo, compadre. Todo cambió cuando don Marcial recibió videos con la fachada no solo de sus locales, sino también de su propia casa. Incluso le enviaron la placa de su propio vehículo. Más de 30 días de seguimiento de todos mis movimientos. O sea, tras mío hay una moto, tras mío hay un vehículo que me está siguiendo. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Entonces ya totalmente inestable. El infierno que padece no tiene fecha de caducidad. La palabra muerte se repite constantemente en los audios, videos y mensajes que recibe. Incluso los extorsionadores, como si fueran caballeros, querían reunirse con él para negociar. Para usar la fuerza nosotros es muy fácil, compadre. Así que dialoguemos, conversemos, lleguemos a un monto moderado tanto para ti como para mí, compadre, y cada quien por su camino. El delincuente extorsionador exigiéndole al empresario sentarse en una mesa para negociar. Quiero negociar contigo de cabeza a cabeza. Eso es lo sorprendente, eso es lo miserable, ya pasaron ya desde un descaro. Es indignante que un delincuente me exija a mí una reunión de cara a cara con estos miserables, pues yo para poder entregar un dinero. Eso es imposible y eso no se va a dar. Hasta que las palabras y audios quedaron de lado. El miserable este viene siguiendo esta ruta, llega a este punto, prende la bomba y acá suelta la bomba y se va por esta ruta. Entonces ese es el movimiento que hace este miserable. Fueron captados por esta cámara y por esta cámara que tengo acá instalada. ¿Verdad? Después de haber recibido estos mensajes extorsivos, mi vida ha cambiado. Mi vida ha cambiado, pero ahora esta vez me tengo que armar y tengo que hacer algo con estos miserables. La primera vez que tenga la oportunidad de ahorrar lucho, tengo una indicación, lo quiero eliminado de esta gente. Pero los empresarios gastronómicos no son el único objetivo. Asumir la dirección de una empresa reconocida de transporte público en nuestra capital le trajo una retahíla de problemas. Una pareja de empresarios que quedó a merced de la extorsión. Ellos dicen porque ahora la cabeza de la empresa era mi esposo. Y nosotros estábamos así, habíamos asumido la administración. Entonces nos decían que teníamos que pagar 10 mil soles que les correspondía a ellos. Que si no pagabas, a ver, que vas a sufrir toda tu familia, de uno en uno van a sufrir ustedes. Entonces necesito que me pagues mi plata. El temor ya es un integrante más de su familia. Mudarse no fue la solución. Cambiar de número telefónico tampoco, porque las amenazas llegaron hasta la puerta de la casa de sus padres. Mira, madre, acá todo negocio paga, hijo de madre, ¿eh? Vas a tener que pagar. Los delincuentes extorsionadores decidieron dejar de lado las amenazas para dar paso al primer atentado en contra de esta empresaria. Igual que el auto, pero está estacionado acá en la vereda y vienen y lanzan una molotov debajo del carro, ¿no? Donde explosiona. El miedo les hizo cometer un craso error. Las amenazas eran insistentes, como le digo, mañana, tarde y noche no dejaban de sonar el celular. Entonces, por reunión de socios se acordó, bueno, por nuestra tranquilidad, dar mitad del dinero. En ese momento, o sea, dar lo que teníamos, no teníamos más dinero. Y se optó por dar eso, se hizo el depósito al nombre de una persona, una mujer, que está en Huaral. Entonces, pensamos que iba a terminar todo. Nunca se confía en la palabra de un delincuente. Pasó un tiempo de silencio, pero un día, de pronto, otra vez, empezó el tormento. Que verá a continuación es aterrador. Los extorsionadores
le prendieron fuego a la casa de sus padres. Uno de ellos demora en prender el fuego y al intentar nuevamente prender es donde estalla y se llega a quemar el rostro, ¿no? Porque se ve que se prende y todo su rostro. Las llamas se han ido hasta arriba. Mire cómo lo ha levantado la pintura, que todavía tampoco no lo hemos pintado. O sea, lo ha quemado, ¿no? Lo ha levantado todo. Mira, reconcha madre. Te estoy hablando, soy el tío Calín, ¿ya? Acá te estamos pidiendo 20.000 soles. No me digas que no tienes porque sé todo tu movimiento, sé con quién estás caminando, ¿ya? Así que por si acaso, quiero que te pongas en línea y derecho conmigo y a mí no me vayas a jalar padrino ni la madre, ¿ya? Porque yo he tratado con rateos y hasta con tombos. Grandes, medianos y pequeños empresarios, todos están en la nómina criminal de los extorsionadores. Yo no soy un gran empresario, pero si lo que voy a pedir es que capturen a estos extorsionadores porque si no me van a matar. Este joven es uno de esos emprendedores que no sabe cómo ha llegado a convertirse en blanco de estos delincuentes. A continuación, una amenaza aterrorizante. Su nombre, escrito en papel Bond A4, rodeado de armas y dinamita. Mira, Max, aquí estamos pidiendo la colaboración de 20.000 soles y vamos al tiro. Te metemos dinamita. Te voy a hacerte un buen bloque para volarte una columna directa. ¿Ya? Y ahí, como tú ves, hay plomo y fierro y hay más donde están todas las cosas. De los mensajes y llamadas pasaron a grabar su propia casa y enviárselo. Los delincuentes sabían absolutamente todo del joven empresario, incluso el nombre de su perro. Me vas a dar los 20.000 soles porque me tienes que dar, o si no ya sabes las consecuencias, ya, ahí está la casa de tu viejita, ya la has visto, sé tu casa, ya, con ese movimiento de tu perro, con madre, meto plomo y a tu hijo más. Prácticamente no han empezado a mandar mensajes, solamente a llamar, a llamar, a llamar. Anteayer le han hecho como 200 llamadas, ayer le han hecho como 50 llamadas más. Y todas las llamadas dicen, vienen con etiquetas. El nombre de mi hijo, por ejemplo, muerto, el nombre de mi mamá, nombre de mi papá, aparecen, Max contesta, responde. Este joven padre de familia pide ayuda desesperado, teme por su vida, pero sobre todo teme por la vida de su esposa e hijo. Me fregaron, me dañaron mi tranquilidad prácticamente, porque yo vivo en un departamento alquilado, o sea, no tengo ni casa propia, no tengo ni carro, y me vienen a extorsionar a mí, o sea que no tengo prácticamente nada. La tranquilidad no existe en estas personas, peruanos como usted, que viven bajo el manto de la extorsión, un manto que ha pasado de ellos y hoy también cubre a la familia. Los peruanos estamos hartos de vivir de esa manera. No se puede temer. Y desde aquí le pedimos a la policía que le ofrezca seguridad a estos valientes emprendedores que el día de hoy han dado la cara para poder denunciar a estos extorsionadores. No es justo. Y lo decía el primer empresario. ¿Acaso es delito ser un empresario en nuestro país? Vamos con más sobre inseguridad ciudadana. Vamos a ocuparnos ahora de Georgelis Bárbara Viloria, que sería, de acuerdo a la policía, una de las delincuentes más crueles capturada en los últimos meses. La policía la detuvo en Venezuela y la señala, ojo, como la autora intelectual del secuestro y asesinato del odontólogo Cristian Quispe Culqui, un caso que seguramente ustedes recordarán porque conmocionó Lima en abril de este año. La historia de esta mujer de solo 26 años capturada en Aragua, Venezuela, en el siguiente reportaje. Esposada con chaleco antibalas y resguardada por efectivos de la Interpol Venezuela, Georgelis Bárbara Viloria Martínez ve por última vez los aires de libertad. Para la policía, esta joven de 25 años
es la responsable de uno de los secuestros más sonados y sanguinarios de los últimos años en nuestro país. Ella, de acuerdo a las investigaciones de la unidad especializada, era la que planificó y ejecutó juntamente con otros dos criminales el secuestro de este odontólogo. Haga lo que ellos están diciendo, por favor, papá, no hagas una estupidez, no llames a la policía, no metas a nada de todo el gobierno, nada, por favor, haz lo que ellos digan. Una mujer que encarna el sadismo y que fue capaz de mirar a los ojos a su víctima, el odontólogo Cristian Quispe Culqui, mientras rogaba por su vida. Ellos saben que tú eres policía, papá. Ellos saben dónde mi hijo está jugando, mi hijo estudia. Por favor, hazlo por mí, por mi familia, papá. Reúne el dinero, por favor. Y sácame de esto, por favor, papá. Mi vida depende de ustedes. Una víctima que meses atrás empezó una relación amical con quien sería su asesina. Ella fue la que proporcionó todos los datos porque existía un vínculo sentimental entre la víctima y esta presunta autora. Al parecer era una pareja sentimental y conocía todos los procedimientos, los pasos y los movimientos y los mismos movimientos económicos, ¿no?, que esta persona tenía. Georgelis Bárbara Viloria Martínez llegó a nuestro país hace ya varios años. Según la policía, siempre estuvo ligada al mundo criminal por las parejas que tuvo, tanto en Aragua, Venezuela, como en Lima. Esta joven aprovechaba su resaltante belleza para, como se denomina en el mundo de Lampa, centrar a sus víctimas. Una vez puesto el objetivo en bandeja de plata, entraba a tallar su grupo criminal. Según la policía, serían varias víctimas seducidas por esta delincuente, conocida también como la aragüeña, profesionales y empresarios que caían bajo la tentación de esta bella joven, pero todo era parte de un macabro plan. Ella era el inicio del eslabón criminal que terminaba hasta en la muerte. Ella estuvo en Aragua. De ahí se puede corregir una hipótesis que pertenecería a la banda de Tren Aragua. Con ese dinero manchado de sangre, después de seducir a sus víctimas, Georgelis se prodigaba todos los gustos. Fanática del aseado japonés, amante de las uñas acrílicas, con un gusto excesivo al maquillaje y sobre todo apasionada de los tatuajes. En el brazo derecho, una frase religiosa del libro del profeta Isaías. En el mismo brazo lleva tatuado la línea del pulso con una frase: la vida es un segundo. En el otro brazo, un nombre con unas rosas y en el cuello la palabra bendecida en inglés. La historia de esta mujer saldría a la luz tras el salvaje secuestro y ejecución del odontólogo Cristian Quispe Culqui. Es la que proporcionó los datos y organizaron y planificaron este secuestro seguido al asesinato. Ojo, y en la ley penal peruana eso es cadena perpetua. Las redes sociales fueron la principal carta de presentación de Cristian Quispe Culqui. Allí promocionaba su centro odontológico DENTS. Según gente allegada al odontólogo, él era una persona muy querida en su círculo y sobre todo con una clínica que iba viento en popa. Le saluda el doctor Cristian Quispe Culqui del Centro Odontológico CQDENT. Según la policía, desde el primer contacto visual, todo fue planeado al milímetro por Georgelis y su banda criminal, los malditos de Cagua. Primero
fue una paciente. Luego se convirtió en su amiga. Esta delincuente planificó seducirlo al extremo hasta ganarse mucho más que su confianza. Esta fotografía es crucial en la investigación. Aquí se le ve a la aragüeña ingresando como Pedro por su casa a la clínica. El 18 de abril fue la última vez que se vio al odontólogo Quispe Culqui cuando estaba manejando su vehículo a la altura de la estación Pirámides en San Juan del Lurigancho. 19 de abril, la familia del odontólogo realiza la denuncia por desaparición. No se sabía absolutamente nada de él. No llegó a casa, no se comunicó con su familia y nunca más pisó su clínica. Un día después de la denuncia, apareció uno de los videos más desgarradores, escalofriantes y brutales de los últimos años. Ellos saben dónde mi hijo está jugando, mi hijo estudia. Por favor, hazlo por mí, por mi familia. Solicitaron un rescate de $600,000. Según la policía, detrás de este atroz video de 24 segundos se encontraba Georgelis Bárbara Viloria Martínez. Lo sedujo, lo secuestró, lo grabó. La frialdad en su máxima expresión por lograr miles de dólares por su rescate. Este otro video también es clave. El auto blanco dando seguridad y protección a la camioneta negra donde iba la víctima, el odontólogo, amarrado, golpeado y con constantes amenazas de muerte. Y en el asiento del copiloto, según la policía, la aragüeña. Lo pasearon por varias horas, obligándolo a dar sus claves de sus tarjetas. No hay crimen perfecto y esto es una prueba de ello. Uno de los integrantes de los malditos de Cagua, muy campante y sin remordimiento alguno, retira fajos y fajos de dinero de diferentes agencias bancarias. Días después de un descampado a la altura del kilómetro 31 de la Panamericana Sur, le dieron 3 tiros, uno en la cabeza y 2 en el cuerpo, y lo dejaron tirado. Un hecho que según la policía ordenó y presenció Georgelis Bárbara Viloria Martínez. Desde el momento que ocurre el hecho criminal, se supo que ella habría pasado la frontera por el norte de nuestro país a través de pasos ilegales, ¿no? A Ecuador, luego Colombia y luego a Venezuela. 3 meses han pasado de este macabro hecho. 3 meses de trabajo de la policía peruana y venezolana para dar con la cabeza de esta despiadada delincuente que ya contaba con alerta roja internacional. El día de ayer se procedió a la intervención. Inicialmente, un equipo de oficiales de policías venezolanos intervienen en la casa de Georgelis Viloria Martínez, ¿no? Salió la mamá y, bueno, dio otra información que su hija se encontraba en Chile, lógicamente con la finalidad de ocultarla y protegerla. Posteriormente, se incursionó en otro inmueble en el estado de Aragua, donde estaba escondida y estaba protegida por otras personas. La cadena perpetua es lo único que le espera a ella y a sus compinches de los malditos de Cagua. Pasamos a otros temas porque las revelaciones que hemos estado haciendo sobre los escándalos de corrupción que han puesto en jaque al presidente regional del Callao, Ciro Castillo, continúan en Panorama. Esta noche, Alonso Ávila nos trae un nuevo y contundente testimonio que agrava la situación de Castillo y parece ir cerrando el círculo en torno al pago de 150 mil soles. El gobernador regional
ha buscado tener una especie de zarratea, un despacho paralelo para hacer estos tratos bajo la mesa. Pero una funcionaria del gobierno regional, el día de hoy, ha decidido delatarlo. El siguiente reportaje es de Alonso Dávila. Esta es mi terraza. Casualmente acá está el columpio donde estuvo sentado y el empresario que también estuvo acá. Ha sido en este lugar en horas de la noche. Fue exactamente aquí, los dos sentados, tanto el gobernador como el empresario. Sí, sentados acá en el columpio. Habla, nueva testigo. Yo le presté este espacio de buena fe, pensando que solamente iba a hablar con una amistad, no que se iban a tratar este tipo de temas, lo cual me siento decepcionada e indignada. Indican la Torre C. ¿Cuál es la Torre C? Sí, esa es la Torre C donde yo vivo. Esa es la Torre C. Si la puerta está abierta, ellos pueden ingresar. Y si no está abierta, sí tienen que ingresar el código. Una consulta del ascensor. ¿Adentro? Sí. ¿A qué piso vas? Al piso 14. Ellos llegaron por acá, presionaron el ascensor al piso 14. Tanto el gobernador como el empresario con el que tiene la reunión, ¿verdad? Han sí. presionado el 14 y directamente han ido a su departamento. Efectivamente. Esta mujer es Mariel Macedo, doctora de profesión y hasta el último 14 de julio, directora regional adjunta de salud en la Diresa Callao. Una funcionaria de alto nivel en el gobierno regional. Fue amiga y parte del círculo más cercano del gobernador Ciro Castillo. Y ahora en Panorama lo cuenta todo. Doctor Ciro Castillo, yo le di mi lealtad, mi amistad, le presté mi casa y usted me defraudó y encima me ha traicionado quitándome mi cargo, tratando de buscar culpables donde no lo hay. La situación de Ciro Castillo se agrava. Panorama accedió en exclusiva a lo que fue el lugar secreto, el búnker de Ciro, el espacio en donde el gobernador del Callao se reunió con un empresario para hablar sobre un pago de 150 mil soles. ¿Le dije en efectivo? En efectivo, ¿no? Fue exactamente aquí, los dos sentados, tanto el gobernador como el empresario. Sí, sentados acá en el columpio. Ciro Castillo necesitaba reunirse en privado con el empresario. No quería que nadie escuchara su reunión. Aquí, en su despacho, no lo iba a hacer. Por eso buscó un lugar secreto y lo consiguió. En ese tiempo, como gobernador, era mi jefe. Me dijo, Mariel, por favor, facilítame un espacio que necesito conversar en privado con una persona y no puedo exponerme en un lugar público. Perfecto, yo como amiga que era él, le dije, no hay problema, doctor. Entonces lo pueden hacer en el lugar más privado que tengo en mi departamento, en mi terraza. Ciro Castillo sabía lo que iba a hablar con el empresario. Por eso, intencionadamente, buscó que la reunión sea clandestina, a puerta cerrada, sin moros, en la costa. Yo no sabía ni qué persona iba a venir, ni de qué tema han tratado, ni iban a tratar, ni tampoco he participado en esa reunión. No sé más de los detalles, hasta luego lo que yo he escuchado en televisión. Sí, me arrepiento totalmente. Si yo hubiera sabido para el fin que era, jamás lo hubiera hecho. La primera semana de mayo, el gobernador Ciro Castillo llegó hasta este condominio ubicado en la Avenida Argentina. Ingresó a la Torre C y se dirigió hasta el departamento 1409. Subió a la terraza y ahí habló en privado con el empresario. Este es su departamento. Sí, efectivamente. Entonces ellos ingresaron por esta parte que es de la sala. Han subido. La reunión se dio en el último piso. Sí, este es el piso 15. Subieron por esta zona y llegaron a la terraza. Esta es mi terraza.
Casualmente acá está el columpio donde estuvo sentado y el empresario que también estuvo acá. Ha sido en este lugar en horas de la noche. Yo iba al gobierno regional constantemente para hacer coordinaciones en temas de salud. Me reunía con él interdiario. Había muy buena relación en ese entonces. Y en una de esas reuniones en las que hablábamos de temas laborales es que me solicitó ese espacio por su seguridad y su tranquilidad. Y yo accedí. Es una vergüenza también para el Callao, que todo el país vea cómo su máxima figura política esté envuelta en coimas, en entregas de dinero, en mandar a matar a una señorita. El empresario puede decir lo que quiera, pero el gobernador, ¿por qué no dijo, sabes qué? Ese tema no me toques a mí, ese tema es irregular, yo no transo, yo no tengo coimas, no agarro bajo de la mesa. Queda claro que el político Castillo buscó un nuevo Zarratea, un lugar secreto donde se hablaría de dinero. Pero preste atención a este nuevo extracto del audio. El empresario no fue el único visitante de Ciro Castillo en este búnker chalaco. Obviamente no voy a procesar. No. Voy a hablar con otra persona. ¿Quiénes son todos? Son todos sus familiares. Pero sale, no pasa nada. Y que no se va. ¿Se llega a reunir con otra persona ese mismo día? Sí, ese día llegó también otra persona para conversar. ¿Se puede saber quién es esa persona? Prefiero mantenerlo en reserva. ¿Un empresario? No, no tenía nada. ¿Un funcionario? Una persona que trabaja en el gobierno regional. Eso sí. No. Voy a hablar con otra persona. El empresario sale de la reunión y ahí mismo el gobernador Ciro Castillo espera a la otra persona con la que tenía la siguiente reunión. Sí, efectivamente. ¿Cuánto tiempo duró la siguiente reunión? Fue menos que la primera. Con el empresario habrá tenido aproximadamente unos 30, 40 minutos de reunión y con la otra persona solo unos 15 minutos nada más. Fueron dos reuniones clandestinas, lejos del gobierno regional, para que no queden huellas ni registro de esos visitantes. En el audio se escucha una voz de una mujer que le dice: doctor, aquí nadie los va a escuchar. Esa voz es de usted. Sí, efectivamente. Él le había pedido un lugar en donde nadie escuche la conversación que tenía. Que sea privado. Y como también se han dado cuenta, él me pidió que saliera y yo me retiré. Demuestra el poco nivel moral que tiene el gobernador y cómo ha decepcionado a todo el Perú, al Callao, a toda la gente que votó por él principalmente. Era un lobo disfrazado de cordero. La doctora Macedo se siente traicionada. Hace algunas semanas denunció públicamente acoso, hostigamiento y maltrato por parte de su jefe, el doctor Ismael Paredes, director de la Diresa Callao. La sorpresa para ella fue cuando el mismo gobernador Ciro Castillo la llamó antes de la denuncia para decirle que no cuente nada. Todo fue grabado. Dicen que te han visto, que has estado hablando. Ah, sí, han llegado prensa para tomarme una entrevista, pero todavía no ha salido el reportaje. Lo que pasa es que en el tema de Paredes me involucran a mí también. Queriendo o no queriendo, porque la Diresa pertenece al gobierno regional, pues, ¿no es cierto? Claro. En ese sentido te quería llamar para que más bien, yo sé que tienes todo un problema legal y todo lo demás, pero que te abstuvieras ahora de cualquier situación de esas, porque indirecta o directamente me vas a perjudicar a mí. Indirecta o directamente me vas a perjudicar a mí. ¿Cómo me va a pedir que no salga? Yo no me puedo quedar callada. O sea, a mí me están vulnerando mis derechos, me están hostigando y yo no puedo callar. Tras denunciar públicamente al jefe de la Diresa, el camino de la doctora Macedo estaba escrito: la destitución. Yo siento
que el doctor Ciro Castillo está confabulado con el doctor Ismael Paredes en contra de mi persona. A mí me ha dolido bastante, estoy bastante indignada, me han sacado del cargo, entonces yo me siento traicionada. ¿Él piensa que usted ha ventilado estos audios? Al parecer sí, o al parecer alguien está metiendo en la cabeza que yo estoy detrás de eso, lo cual es totalmente falso. Además, yo no tengo culpa alguna de los actos que él ha cometido. Yo creo que él ya está tratando de buscar a quién poder echarle la culpa. Y por seguridad quería un ambiente privado. Mariel Macedo asegura que Ciro Castillo estaría también obstruyendo su retorno al Hospital Daniel Alcides Carrión, lugar de donde pidió licencia para asumir el cargo en la región. Usted me defraudó y encima me ha traicionado quitándome mi cargo. Yo he sido, desde que empecé hasta el final, siempre una persona muy leal al doctor Ciro Castillo. Pero siempre yo también he apoyado que las cosas se hagan dentro de lo correcto. Este fue el búnker de Ciro Castillo, un lugar secreto en el que mantuvo dos reuniones privadas, a escondidas, sin registro. Se subió a un columpio para hablar fríamente de pagos, de armas, de acuerdos, de disparos y de plata completa. ¿Cuánto le dio? Una primera quincena. Sí. Pues asegúrese que Carrión no creció. Era, claro, que eso fue lo que en su momento nosotros hablamos, coordinamos, ¿no? Que era el monto. ¿Se acuerda que si se mandaba al cliente y el monto iba a aumentar? Y era la mayoría de 1.000 centavos. Por eso, o sea, yo le agarraba un monto. Yo me encontraba un poco decepcionado. Yo ni siquiera se había agarrado. Pido a la Fiscalía de la Nación que por favor haga las investigaciones pertinentes, porque el Callao está pidiendo a grito que desechen los actos de corrupción. ¿Usted está dispuesta a colaborar con la Fiscalía? Sí, claro que sí. Como les digo, yo soy una profesional intachable y no me presto a la corrupción. La situación de Ciro Castillo se agrava cada vez más. Nuevamente solicitamos su versión, pero para él no pasó nada. La verdad es impresionante y es indignante. La imagen de aquel padre doliente que pedía ayuda para encontrar a su hijo perdido en el Colca se ha ido desvaneciendo y lo que queda es un político corrupto que además no quiere responderle a sus electores, no le interesa lo que piensan sus electores. Para este reportaje, como para los anteriores, se le solicitó una entrevista. Sin embargo, Castillo ha guardado silencio, un silencio que, como dicen algunos, otorga. Vamos a otros temas y esto es sumamente revelador, importante, porque se trata probablemente de uno de los casos de corrupción más graves detectados durante la gestión de Pedro Castillo. La solicitud por parte de la Fiscalía de prisión preventiva contra la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini ya ha cumplido dos audiencias, mañana va a continuar. Eso lo tendrá que decidir finalmente un juez. Sin embargo, aparecen nuevas aristas, desconocidas incluso por el Ministerio Público, sobre a cuánto ascendía el patrimonio y cuáles fueron realmente todas las operaciones de Goray. Esta noche vamos a conocer las empresas de Sada Goray en los Estados Unidos. ¿Quiénes son los accionistas? ¿Dónde están y qué hicieron cuando la empresaria confesó los sobornos? La gran pregunta que uno se hace en este caso es ¿de dónde sacaba tanto dinero Sada Goray para repartir a manos llenas a diestra y siniestra? Pues parece que lo que se revela en este reportaje podría ser el hilo para empezar a desentrañar ese misterio. El reportaje exclusivo con los nombres, las claves y las empresas es de José Luis Leyva y Juan Carlos Vera. Por favor, nombre completo y DNI y domicilio. Buenos días con todos. Mi nombre es Angélica Goray Chong. Ok, gracias. La empresaria Sada Goray enfrentó una ronda de audiencias esta semana. Asimismo, Sada Angélica Goray Chong habría concretado el delito de colusión agravada siendo integrante de una organización criminal. Según la tesis fiscal, Goray colocó funcionarios a cambio de sobornos. Cada acto realizado fue para ganar proyectos inmobiliarios con su empresa
Marca Group en nuestro país. Sin embargo, fuera de nuestras fronteras, Marca Group y SADA tienen otra historia que contar. Exclusivo, SADA y su otra Marca Group de los Estados Unidos. Una trama, todo indica, con cambios convenientes en medio de tanta corrupción y que tiene como protagonista también a la sombra de SADA Goray, su mano derecha, el abogado Ethan Arbulú Ortega. El estado de Florida es el punto de partida. Panorama ha obtenido los documentos de constitución de la empresa Marca Group US Inc. No fue SADA Goray quien la presidió, sino, como señala el acta de incorporación, Ítalo Arbulú Ortega. La mano derecha y personaje clave en la historia de negocios de SADA Goray, Arbulú, hoy es inubicable en sus direcciones. No hay rastro de Ítalo Arbulú. Ahora nos encontramos en la vivienda que figura en su ficha de RENIEC aquí en el distrito de Chorrillos y con lo que nos encontramos es con este portón marrón. Hemos tocado insistentemente y sin embargo nadie atiende nuestro llamado. ¿Qué rol cumple Ítalo Arbulú? ¿Dónde operó este otro Marca Group de SADA Goray? 5331 Sandy Brook Way, vendido por $515,000. ¿Por qué cambió de nombre en medio de esta avalancha de corrupción? Ingresar el nuevo nombre de la corporación, Alto US Inc. A diferencia de nuestro país, en Florida, Estados Unidos, la historia de SADA Goray como empresaria es un completo misterio que poco a poco empieza a conocerse. Este es el documento de creación de Marca Group US Inc. La compañía se constituyó en Florida el 23 de junio del 2021, cuando Pedro Castillo ya era virtual presidente del Perú. En su artículo 7 se deja constancia que el oficial o director inicial es Ítalo Arbulú Ortega. Sobre Arbulú, un aspirante a colaborador eficaz lo ha descrito como un personaje estelar, poseedor de todos los secretos financieros de SADA Goray. Ítalo Arbulú es la sombra de SADA Goray. Él conoce y realiza todos los movimientos de SADA Goray, que son de carácter personal. Él es el abogado de sus empresas, maneja sus offshores, todos sus movimientos en el extranjero. Arbulú también fue apoderado de Marca Group en Perú, empresa dedicada a proyectos inmobiliarios. En Florida, en cambio, el propósito de la compañía es infinito. Según los documentos en inglés, tiene como fin cualquier y todo negocio legal. Para que el 23 de junio, Marca Group US Inc. tenía como domicilio el 29300 de Bayhawk Drive en Florida. Como se ve en las imágenes satelitales, Bayhawk Drive tiene una privilegiada ubicación rodeada de vegetación y campos deportivos. Las viviendas de este lugar tienen amplios espacios y placenteras vistas al inmenso parque. Aquí fue la primera sede de Marca Group US Inc. Pocos días después de su fundación, el 15 de julio del 2021, se oficializó el directorio. Aquí aparece por primera vez como presidenta de la compañía SADA Goray Chong. Los vicepresidentes eran su hermano Mario Goray y su madre Violeta Chong. Arbulú pasó a convertirse en secretario, un Marca Group americano. Y familiar con Arbulú al costado, con dirección en una zona soñada, todo refrendado por el propio puño y letra de SADA Goray. Marca Group US todavía
es un enigma. Hasta el momento no se ha podido establecer qué actividades realizó en los Estados Unidos. Toda esa información, sin embargo, está en Perú y la conoce bien la sombra de Sada Goray, Ítalo Arbulú Ortega. Lo buscamos en una de sus direcciones en Miraflores. Caballero, no contestan. No contestan. Él no, creo que no vive acá, amigo. El señor Ítalo Arbulú, esta es la dirección que tengo. Según su ficha de RENIEC, reside cerca del mar, en una de las zonas más exclusivas de Chorrillos. Al llegar, nadie respondió. No hay rastro de Ítalo Arbulú. Ahora nos encontramos en la vivienda que figura en su ficha de RENIEC aquí en el distrito de Chorrillos. Y con lo que nos encontramos es con este portón marrón. Hemos tocado insistentemente y sin embargo nadie atiende nuestro llamado. ¿Qué rol cumple Ítalo Arbulú? ¿Qué función tenía con la empresa Marca Group en Estados Unidos? Arbulú está inubicable en sus direcciones. Ítalo Arbulú es la sombra de Sada Goray. Él conoce y realiza todos los movimientos de Sada Goray, que son de carácter personal. Él es el abogado de sus empresas, maneja sus offshores, todos sus movimientos en el extranjero. Pero hay más. Cuando se conocieron los millones de sobornos en Perú, se realizaron convenientes cambios en la empresa americana afincada en Florida. El 9 de enero de este año, según el reporte anual de Marca Group US, Sada Goray desapareció de la directiva. A finales del año pasado, nuestro país vivía una hecatombe por la corrupción delatada por Salatiel Marrufo, el golpe de estado de Castillo y las marchas voraces de un sector en la capital. ¿Por qué desapareció Sada Goray del directorio de su propia empresa? El cambio más radical de Marca Group US llegó el 3 de marzo de este año, 2023. Sin Sada Goray en el directorio, la empresa cambió de nombre y actualmente se denomina A Alto US Inc. Según los documentos, todavía figuran la madre de Sada y el infaltable Ítalo Arbulú Ortega. El cambio fue radical. Desaparecieron el nombre de Marca Group US Inc. Sada Goray, la única investigada de este directorio, ya se había desvinculado de la empresa. ¿Qué se buscaba? ¿Protección de capitales? Lo cierto es que este cambio también vino con un nuevo domicilio en Florida. Marca Group se mudó al 5331 de Saddlebrook Way, también en Florida. Según información pública, esta mansión se vendió el 16 de abril del 2021 a $515,000, más de medio millón de dólares. Las imágenes de su interior muestran sus pomposos acabados, su privilegiada vista al jardín, amplias cocinas, dormitorios, una casa de dos plantas. Según documentos obtenidos por Panorama, la compradora de esta mansión en 2021 habría sido Sada Goray, quien hoy enfrenta un pedido de prisión preventiva por los actos de corrupción en el Ministerio de Vivienda. La empresa Marca Group US pervive. No se ha liquidado, solo se ha cambiado convenientemente de nombre. En abril último volvió a cambiar de dirección. ¿Qué negocios u operaciones se quieren proteger? Según fuentes de Panorama, Sada Goray ha declarado por más de 60 horas ante los fiscales. Habría aportado pruebas que revelarían la identidad de nuevos personajes, no solo funcionarios, que se habrían beneficiado con la organización criminal encabezada por Pedro Castillo. Buenos días a todos. Mi nombre es Angélica Goraitón, DNI. ¿Y qué
que había penetrado no una, sino varias instituciones del Estado. Decimos, la pregunta sigue siendo la misma. ¿De dónde había sacado tanto dinero? ¿De dónde sacó ese dinero Sada Goray? Vamos a ir escarbando poco a poco y quizá se pueda llegar al fondo, porque no se trata únicamente de Sada Goray. Otros personajes sin duda han tenido que ver. Es demasiado sofisticada esta trama de corrupción para que la responsabilidad caiga únicamente en una, dos, tres o cuatro personas. Y el último viernes por la noche se conoció a través de varias fuentes que la señora Rosa Gutiérrez no iba más en la presidencia ejecutiva de eSalud. El costo para la presidencia de Dina Boluarte había sido muy alto, al punto que la propia presidenta dio a entender que este error se iba a corregir durante una conferencia de prensa en la que se pronunció. Lo cierto es que Gutiérrez ha desmentido todo hasta hace poco, hasta hace unas horas, y además asegura que hay grupos con vínculos en medios de comunicación que quieren utilizar eSalud para lucrar. La señora Gutiérrez le ha declarado incluso la guerra al gobierno y se ha referido a estos grupos de poder, cosa que nosotros consideramos una acusación muy seria que no tiene ninguna prueba que la respalde. En el siguiente reportaje conoceremos más detalles de la presidenta de eSalud que continúa aferrándose al cargo y ha desafiado al gobierno. La nota de Iván Escudero y Cristian Loaiza. Salida con denuncia. Desde el segundo día de mi gestión, tomé la decisión de remover al gerente general Iván Pereira Villanueva. Rosa Gutiérrez fue removida de la presidencia de eSalud a solo 11 días de asumir el cargo. Sin embargo, hoy dijo que hubo otra verdad detrás. Sin embargo, días después recibí la llamada del jefe del gabinete de la presidencia, luego del secretario general de Palacio y finalmente de la presidenta de la República. Todos me solicitaron que revirtiera mi decisión o, en su defecto, que lo dejara en su cargo por 15 días más. Gutiérrez asegura que retiró al gerente general de eSalud cuando llegó y que por eso recibió llamadas desde el mismo Palacio de Gobierno. Esto plantea preguntas importantes sobre las razones detrás de ese pedido y obliga a que la presidenta responda en virtud de la transparencia pública. Si esa no fue la verdadera razón, reto a la presidenta Dina Boluarte y al ministro de Trabajo a que expliquen a todos los peruanos la verdadera razón detrás de esta decisión. Gutiérrez, según nuestras fuentes, insinúa que el gerente, que Palacio quería que se quede, debía firmar o acelerar algún proceso en eSalud. Sin embargo, la saliente presidenta de eSalud no ha dicho qué. A pesar de eso, Rosa Gutiérrez ha retado a la misma presidenta Boluarte por su salida. Esos errores a veces aprendemos. Seguramente estaremos pronto a rectificarlos. La historia de la caída de Rosa Gutiérrez. Decía que no se aferraba a los cargos. No es que me aferre al cargo, no. Yo soy una mujer preparada, lista para poder trabajar. Pero luego de solo 10 días en la presidencia de eSalud, ya se aferraba al cargo. No es que me aferre al cargo, no. Yo soy una mujer preparada, lista para poder trabajar. Rosa Gutiérrez tuvo que renunciar al Ministerio de Salud para evitar la censura. He presentado mi carta de renuncia al cargo de ministra de Salud. Se fue dando besos y volvió envuelta en polémica a eSalud. ¿Amenaza la paz laboral? ¿Amenaza la paz pública? Es Rosa Berta Gutiérrez Palomino, el último capricho del gobierno que generó que fuerzas políticas, laborales y sociales mostraran su abierto descontento. La gestión Gutiérrez en el Ministerio de Salud fue desastrosa. A pesar que publicaba todas las fotos que podía, todo indicaba que esta vez estaba con un pie afuera otra vez. Sin embargo, eso nunca fue doloroso para Rosa Gutiérrez. Esta es la resolución que liquidó y pagó a la ministra renunciante por la crisis del dengue. Le estamos haciendo frente al dengue
Y en 15 días te prometo que vamos a tener que resolver esto. No pasó ni 48 horas de su renuncia al Ministerio de Salud y ya tenía disponible su liquidación por servicios prestados en la lucha contra el dengue, que no ganó. Beneficios laborales. CTS, 4.109.50 soles. Entrega económica vacacional, 15.833.30 soles. Aguinaldo trunco, 25.000 soles. A la ministra no le dolió irse. Monto total, 44.942.80 soles. Al final, por haber cobrado de más en un mes, se le descontó y recibió solo 33 mil soles, unos 10 mil dólares después de su labor infructuosa contra el dengue. Establecer como saldo pendiente a favor de la señora Rosa Berta Gutiérrez Palomino la suma de 33.942.80 soles por concepto de beneficios laborales. Pero no fue su primera salida. Los antecedentes de Rosa Gutiérrez nos llevan siempre a gobiernos investigados. Mire lo que contesta el aspirante colaborador. Con la abogada Rosa Gutiérrez Palomino. Allí, un hasta ese entonces desconocido abogado, Benji Espinosa, defendía a un exgobernador regional en uno de los casos de corrupción más escandalosos de los últimos años para los ancashinos. Mire lo que dice. Coordina con la abogada Rosa Gutiérrez Palomino, quien según su dicho tenía mucho poder y ordenaba a las siguientes personas. En esta audiencia de pedido de prisión preventiva contra el exgobernador de Ancash, Juan Carlos Morillo, acusado por colusión agravada, a la que Panorama tuvo acceso, un colaborador eficaz menciona a Rosa Berta Gutiérrez Palomino y la señala como una mujer con poder en las sombras, pieza de un posible ajedrez de corrupción donde habría sido la reina. Y es el propio abogado Benji Espinosa quien se encarga de dar lectura a los dichos de tal colaborador eficaz. ¿Cómo llegó al gobierno regional de Ancash la persona de Rosa Gutiérrez Palomino? Contesta este aspirante colaborador eficaz, que es grave y fundado elemento y comisión para la fiscalía. El gobernador Juan Carlos Morillo Ulloa la trajo para que la asesore en la ejecución de los tres hospitales, Ramos Guardia, La Caleta, Eliezer Guzmán. Debido a que ya habían salido las denuncias por la mala ejecución del hospital Eleazar Guzmán Barrón. Ella, dice el aspirante colaborador, no tenía cargo formal en el gobierno regional de Ancash, pero sí se instaló en el auditorio de usos múltiples, en el cual armó una pequeña oficina de donde despachaba. En dicha audiencia del año 2020, el Poder Judicial de Ancash determinó prisión preventiva contra el exgobernador regional de esa región, Juan Carlos Morillo, por delitos de colusión agravada, gobierno en el que Rosa Gutiérrez fue asesora. Y la fortaleza que llevo en el alma y en el corazón siempre va a estar presto a brindar servicio en cualquier campo a lo largo y ancho de mi país. Pero años después, en el 2022, con Pedro Castillo aún en el gobierno, Rosa Gutiérrez Palomino buscó más y se volvió asesora de la entonces ministra de Salud, Kelly Portalatino. Con el golpe de Estado del 7 de diciembre, Rosa Berta Gutiérrez Palomino se volvió ministra de Salud. La gestión Gutiérrez en el Ministerio de Salud fue desastrosa. La gráfica final es, a minutos de una censura, termina renunciando. Y eso te demuestra claramente que una gestión en salud no fue acertada. Pero eso no fue todo. Existe un hecho irregular aún no conocido en su gestión, cuya responsabilidad alcanza a la hoy expresidenta ejecutiva de Salud, Rosa Gutiérrez. Las palmas para mi equipo de trabajo, para los promotores de salud. Para mi médico,
documento de Contraloría, ocasionando perjuicio económico por 26.520 soles a la entidad. Este documento obtenido por Panorama revela detalles de un pago que hizo Cenares a las pocas semanas que Rosa Gutiérrez asumiera el cargo. El 26 de diciembre del 2022, el Cenares, órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, otorgó conformidad a la entrega de hielo seco, producto que se había comprado para conservar las vacunas contra la COVID-19. Dicha entrega no se realizó en la referida fecha, sino que se efectuó en 19 entregas parciales desde el 26 de diciembre hasta el 17 de enero de 2023, situación que contravino lo establecido en las especificaciones técnicas. Es decir, la administración de Rosa Gutiérrez pagó el precio total 265.200 soles por un producto que llegó en 19 partes. Dicha entrega no se realizó en la referida fecha, sino que se efectuó en 19 entregas parciales. Pero no quedó allí. En mayo de este año, Rosa Gutiérrez, entonces ministra de Salud, volvió a comprar este mismo producto, hielo seco, precisamente. El monto autorizado de pago mediante contratación directa fue de 646.750 soles. En la gestión de la señora Gutiérrez, el 25 de mayo, el último día de la emergencia sanitaria por COVID, ese último día se compra cerca de 700.000 soles en hielo seco. Tú te preguntas, ¿para qué compran hielo seco? No se usa para almacenar vacunas. No se usa para almacenar vacunas. No han usado permanentemente en esta gestión hielo seco. Se tienen que usar ultracongeladoras. Y eso sucedió por no usar ultracongeladoras. Según el experto, tocan las responsabilidades penales. Y eso sí tiene implicancias penales en términos de gestión. Justamente cuando se da a conocer por parte de Pfizer este comunicado advirtiendo que la cadena de frío se había roto. Porque ha afectado la política sanitaria de vacunas. A partir de ahí, si tú revisas, la tasa de inmunización de todas las vacunas cayó. Pero ahí no queda todo. Según los médicos del mismo E-Salud, tocan las responsabilidades políticas. Y condena que realmente una ex ministra fracasada en el órgano rector de la salud pública sea premiada como presidente ejecutivo del Seguro Social que maneja la salud de los trabajadores y su familia, que constituye una población de más de 11 millones de personas. Para los doctores de su misma institución, Gutiérrez debía tener debut y despedida. Que en este momento debe ser sensible a las críticas y sentir rechazo masivo de todo lo que constituimos los trabajadores de salud. Estamos todos acá para seguir trabajando. Esto es lo que dejó Rosa Gutiérrez como presidenta ejecutiva de Salud. Fue la última riesgosa movida del gobierno. Nadie sabe cómo ni por qué, pero ella fue la elegida o la iluminada. Las asuma, okay, pero yo soy Rosa Gutiérrez. Usted va a retirar y brillo con luz propia. Misterio en realidad desde el momento de la designación de Rosa Gutiérrez como presidenta ejecutiva de E-Salud. Nadie entiende bien por qué se le colocó en ese cargo. Lo cierto es que vamos a revisar de inmediato algunos de los tweets que ha publicado en su cuenta de la red social la expresidenta ejecutiva Rosa Gutiérrez Palomino el día de hoy. Y dice así: la lucha contra la corrupción sigue siendo una prioridad ineludible y lamento percatarme de que este gobierno ha perdido de vista este objetivo fundamental. Desde el segundo día de mi gestión tomé la decisión de remover al gerente general Iván Pereira Villanueva. Y continúa,
Sin embargo, días después recibí la llamada del jefe del gabinete de la presidencia, luego el secretario general de Palacio, finalmente de la presidenta de la República. Se refiere directamente a la señora Boluarte. Todos me solicitaron que revirtiera mi decisión o en su defecto que lo dejara en su cargo por 15 días más. Vamos al tercero. Nos estamos refiriendo, por supuesto, del gerente general que ella dice debía ser removido. Mi postura fue firme y coherente con mis principios y no cedí ante la presión, especialmente cuando se evidenciaron posibles casos de corrupción. Lamentable que por haberle retirado la confianza el señor Iván Pereira haya sido removida de mi cargo como presidenta de Salud. Declaraciones sumamente graves, sumamente graves. La señora Gutiérrez debería ofrecer una entrevista y aclarar y mostrar las pruebas de lo que está diciendo. Si ella considera en efecto que por luchar contra la corrupción la sacaron del cargo. A ver, había información suficiente para cuestionar desde un inicio, porque así como ha retado a la presidenta Boluarte, también ha retado a grupos, dice ella, con vínculos en los medios de comunicación. ¿Qué vínculos y con qué medios de comunicación, señora Gutiérrez? Tiene las puertas abiertas usted aquí, pero desde que se le designó, luego de que usted renunciara, porque recordemos, no quiso dejar el cargo de ministra a pesar de la lamentable gestión de la epidemia del dengue, y usted se vio obligada a renunciar porque el Congreso ya tenía la censura aprobada. Se fue por la puerta falsa y luego volvió de manera inexplicable al aparato del Estado. Así que nos debe más de una explicación. Y a esto se suma, además, lo que ha sido revelado en el reportaje sobre esta compra insólita de hielo seco. A propósito de E-Salud, el día de hoy conocíamos, ¿no?, de la designación del señor Linares en reemplazo de la señora Gutiérrez, y aquí tenemos las normas legales del diario El Peruano, donde además, también se da por concluida la designación del señor Mario Carhuapoma Llance. Hoy, ojo, ¿eh? 23 de julio, sí, Mario Carhuapoma Llance. ¿Quién era Carhuapoma Llance? Fue el primer presidente de Salud que nombró Pedro Castillo y sin embargo seguía ahí, continuaba ahí en el Salud. El señor era representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud, es Salud. Se le da ahora las gracias a su gestión. No nos olvidemos, una persona cuestionada, con antecedentes de violencia familiar, muy cercano al señor Pedro Castillo, que solamente al día de hoy, y quizá porque pusimos la lupa en E-Salud, ha sido removido de su cargo. Información publicada hoy en el diario oficial. Así están las cosas y ojalá el gobierno entienda que no puede regalar así la administración de una entidad que tiene a más de 10 millones de peruanos, cuyas vidas dependen directamente de esa gestión de Salud. Y durante las movilizaciones a propósito del gobierno, esta semana, de la denominada toma de Lima, se pudo advertir en medio de la gente a un grupo con un cartel que pedía la libertad de la expresidenta del Consejo de Ministros, la señora Betsy Chávez. Chávez va a pasar a la historia como coautora de un golpe de Estado y quienes hoy la defienden y piden su libertad, de pronto y no entienden la gravedad de lo que hizo Betsy Chávez y tampoco cuánto cobró la entonces también congresista. Dinero de todos los peruanos que ella cobraba, ¿no?, y para destruir justamente la democracia. Gracias a esa democracia es que ella pudo cobrar estos miles de soles que con números exactos y documentos en mano nos muestran a continuación José Luis Leiva y Juan Carlos Vera. El miércoles último, las calles centrales fueron escenarios de la tercera toma de Lima. Justicia, salud, educación. Suficiente para terminar con todo esto. Que se cierre el Congreso y la señora Dina que salga. Sin embargo, no faltó la violencia por parte de un reducido grupo radical
Y tampoco se ausentaron los grupos atípicos, estrafalarios, que piden lo increíble o lo imposible. De entre ellos, destacaron los nuevos defensores de la cogolpista de Castillo. El lema para ellos, Bexi Chávez, libertad. Pero Chávez usó su libertad también para cobrar hasta el último centavo. Panorama ha obtenido las boletas de pago como congresista de la castillista Bexi Chávez Chino. Aparte de ministra, solo como parlamentaria nos pasó una factura de 135 mil soles. Chávez no solo cobró en el mes del golpe de Estado, sino también en el mes que la echaron del Congreso. Sin hacer nada, increíblemente, hay quienes marcharon por ella en la denominada Tercera Toma de Lima. Con pancarta en mano, se adjuntaron a la legítima protesta de esta semana y se atribuyeron toda la representación de la región heroica de Tacna. Bexi es su otro ídolo golpista. En las autoridades pasamos, somos solamente transitorias, pero lo que sí debemos de dejar es huella en la parte. Al igual que Castillo, Bexi Chávez se convirtió en el mejor ejemplo de su lema: no más pobres en un país rico. Tanta riqueza la de nuestro país que el Bexi Chávez aprovechó en cobrar hasta el último sol que pudo, hasta el último segundo. Estas son las boletas de pago oficiales de Bexi Chávez emitidas por el Congreso de la República. Panorama las ha obtenido una a una desde agosto del 2021. Como parlamentaria, todos los peruanos le pagamos hasta 17 mil soles mensuales a la persona que terminó secundando un golpe. Cuando no cobraba en el Congreso, cobraba como ministra. Esta es la primera boleta de pago de Bexi Chávez como congresista. Data de agosto del 2021. 30 días laborados, 240 horas de trabajo al mes. Total de ingresos, 17.680 soles. Al mes siguiente, septiembre, 15.600. Luego se volvió ministra. Por la gobernabilidad y la más amplia unidad, sí, juro. A partir del 6 de octubre del 2021, que juramentó por primera vez como ministra de Castillo, Chávez duplicó su sueldo en el Ejecutivo. Sin embargo, no perdonó al Congreso. Por los 6 días que laboró en el Congreso antes de saltar a ministra, Bexi Chávez recibió 3.120 soles. Según su boleta, en solo 48 horas se metió al bolsillo 3.120 soles. Chávez cobró por 2 días completos casi 3 sueldos mínimos. En mayo del 2022 dejó el Ministerio de Trabajo y regresó con fuerza para exprimir al Congreso de la República. Junio del 2022, 16.120 soles. Julio del 2022, 15.600 soles. Más gratificación de 5.668 soles. Bolsillo lleno, corazón contento. Sigo pensando que somos un país que tiene grandes posibilidades, pero que inexorablemente también tiene grandes problemas malparidos hace 200 años. En agosto del 2022, el golpista Castillo, insistiendo con ella, le entregó el Ministerio de Cultura. ¿Por la difusión y promoción del patrimonio cultural? Sí, por. Chávez, antes de ponerse el fajín,
ya había estirado la mano para recibir del Parlamento 2.600 soles por solo 5 días de trabajo. No perdonaba nada, a diferencia de los que marchaban por ella. Una detención preliminar contra el presidente de la República. Esta fiscal de la nación está siendo respaldada por el grupo de Congreso golpista. Bexi Chávez cobró de la democracia hasta el mes en que quiso abolirla. Apoyó el golpe de Pedro Castillo. Participó en el afán de capturar todos los poderes del Estado en diciembre pasado. A pesar que su golpe felizmente no prosperó, cobró todo lo que pudo y se fue a la cárcel bien pagada por el Congreso de la República. Esta es su boleta de pago de diciembre del 2022, el mes del golpe de Estado. Recibió 11.960 soles a pesar de haber obrado junto a Castillo en el golpe de Estado. Y siguió recibiendo la plata de nuestros impuestos hasta marzo del 2023. En total, en todo su periodo congresal, Chávez cobró poco más de 135 mil soles contantes y sonantes. Como todo el Perú sabe, Chávez fue desaforada en marzo por apoyar el golpe, pero no se fue con las manos vacías. Ese mismo mes, el Congreso le pagó, según los documentos, 15.600 soles. Hoy está presa preventivamente por 18 meses. Bexi Chávez se fue a la cárcel después de haber cobrado más de 135 mil soles al Congreso, según sus boletas de pago. Congreso al cual criticaba, a pesar de todo el costo histórico, político y económico, increíblemente marcharon por ella en la llamada tercera toma de Lima. A propósito de gastos, hay suficientes indicios y algunos especialistas así lo consideran. Los gastos que se están efectuando en Ocinermín deberían ser investigados. Como ustedes saben, Ocinermín es el organismo regulador de la energía adscrito a la PCM. Su actual presidente fue designado por Aníbal Torres el año pasado, alguien que trabajó en su propio despacho ministerial cuando él fue ministro de Justicia. Y nos referimos a Omar Chambergo Rodríguez. Lo preocupante es que parece que el señor Chambergo ya estuvo dispuesto a tirar la casa por la ventana. Los particulares gastos de la institución en el siguiente informe de Ben Escudero y Jimmy Rodríguez. Un ex asesor ministerial del gobierno de Pedro Castillo hoy es presidente de una importante institución del Estado que ha gastado miles y miles de soles en agasajos y regalos de cumpleaños. Panorama revela los cientos de miles de soles gastados en el año 2023 por una de las instituciones técnicas más importantes del país, cuyo presidente ejecutivo es un viejo conocido del gobierno de Pedro Castillo. Servicio de Fortalecimiento del Bienestar. Monto, 39.600 soles. Lo que se ve en estas compras es definitivamente hay una desnaturalización de la necesidad pública. Promoción del clima laboral en Miraflores. Monto, 39.573 soles. Hacer ello es hacer fraude, ¿no? Fraude a la ley. No solo era el Congreso y sus gastos escandalosos. Esta noche, todos los detalles de las compras de servicios al interior de una institución pública cuyo presidente fue uno de los asesores de Aníbal Torres Vázquez, de acuerdo a su propia declaración jurada.
el festín de gastos con dinero de todos los peruanos se trasladó con los funcionarios del periodo castillista al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Este hombre es Omar Chambergo Rodríguez y desde marzo del 2022 es el presidente del Consejo Directivo de Ocinermin, la institución que, entre otras cosas, se encarga de regular el precio de la electricidad, esa que usted paga mes a mes en su hogar. Todo el costo de retirar cables va a ser cargado a la tarifa. Es precisamente bajo la administración de Chambergo Rodríguez que se han realizado contratos por más de medio millón de soles en particulares reuniones de confraternidad y eventos motivacionales. ¿Realmente es una necesidad pública o es una función intrínseca del área de recursos humanos que tiene por deber funcional que hacer estas actividades que hoy vemos que en esta entidad se están de alguna manera tercerizando a través de compras fraccionadas por montos que no superan las 8 UITs? Luego de revisar varios documentos, hemos encontrado que al interior de esta institución y solo en lo que va el año 2023, se han hecho contratos por montos superiores a los 70 mil soles por mes y solamente para ejecutar actividades que van desde esparcimientos laborales hasta reuniones en lujosos hoteles de Lima. Omar Chambergo, actual presidente de Ocinermin, de acuerdo a su declaración jurada, fue asesor del despacho ministerial de Aníbal Torres Vázquez en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Trabajó con el ministro divisor desde octubre del 2021 hasta febrero del 2022. Cuando Chambergo visitaba a Aníbal Torres en la presidencia del Consejo de Ministros, el ex asesor de Torres concursaba también a la presidencia del regulador y luego de quedar en una dupla finalista, fue elegido por su ex jefe Aníbal Torres para ser presidente de Ocinermin. Asumí el cargo de presidente del Consejo Directivo de Ocinermin. Designar al señor Omar Franco Chambergo Rodríguez en el cargo de presidente de Ocinermin. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Desde el año pasado, un hombre de confianza de Aníbal Torres dirige al regulador. Estos son sus particulares gastos. No se ve con facilidad usualmente este tipo de contrataciones. Más aún, podrían verse de manera excepcional en el ejercicio de un año fiscal. Pero si estamos observando que son recurrentes mes a mes, pues resulta mucho más cuestionable. Servicio de fortalecimiento del bienestar. Monto, 39.600 soles. Promoción del clima laboral en Miraflores. Monto, 39.573 soles. Cerca 80 mil soles solo en febrero en eventos de este tipo. Pero el ex asesor de Aníbal Torres, Omar Chambergo, no solo realizó estos gastos en febrero de este año. La historia se repite en marzo, abril, mayo y junio, es decir, en todo lo que va del año, bajo el tema clima laboral. Hacer ello es hacer fraude, ¿no? Fraude a la ley. Distorsionar las necesidades públicas es definitivamente no responder a los intereses públicos que realmente demanda la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente se estaría infraccionando la ley de contrataciones en todas sus dimensiones. En marzo ocurrió esto. Contratación del servicio de atenciones en reuniones del clima laboral. Monto 39.600 soles. Y ese mismo mes, como adicional, contrataron este servicio. Contratación del servicio de atenciones a directivos que alcanzaron reconocimientos institucionales. Monto 3.630 soles. Más de 43.000 soles gastados en marzo en la institución dirigida por el señor Omar Chambergo. Definitivamente resulta ilegal.
se está infraccionando abiertamente la norma de contrataciones, se denota que hay una necesidad que está desnaturalizada, en mi opinión, y adicionalmente se está recurriendo a la figura del fraccionamiento. En abril, la administración de Omar Chambergo no tuvo mejor motivo para gastar 38.606 soles para el servicio de elaboración de elementos por onomástico. Y ese mismo mes se hizo otra contratación, esta vez para el servicio de elaboración de material en reconocimiento al rol del colaborador de Osinermín. Y lo que se gastó fue 39.600 soles. Y no contento con ello, se hizo otro gasto en el mes de abril, esta vez de 38.277 soles para el reconocimiento a la labor asistencial del trabajador de Osinermín. Pero no es todo. En el mes de abril, ese mismo mes se pagó por ese mismo concepto, reconocimiento a la labor administrativa, otro monto que asciende a 38.190 soles, sumado a un gasto de 2.452 soles por el concepto de elaboración de material para el reconocimiento de la labor administrativa. Es decir, 157.000 soles solo en abril. Corresponde acá a los órganos de control hacer justamente este análisis, esta evaluación de estas necesidades públicas que aparentemente le dan la figura de una necesidad pública y en el fondo no es tanto así. Monto 39.000 soles. Son 357.000 soles gastados solo en lo que va del año 2023, en agasajos y actividades lúdicas al interior de Osinermín. 357.940 soles para ser exactos. Pero no es todo. Pese a todos los gastos ya descritos, el Osinermín de Chambergo fue por más. Se otorgó la buena pro en una licitación pública por el monto de 349.104 soles para el siguiente servicio: producción de actividades de integración y promoción del trabajo presencial 2023. Es decir, un gasto aparte para todo el año. Casi 100.000 dólares más bajo el nombre de integración y promoción. Hay muchas cosas acá que no las permite la ley de contrataciones. Y en rigor, lo que está pasando acá es que el hecho que se desnaturalice una necesidad pública cuando corresponde a una función intrínseca del área de recursos humanos, definitivamente es uso indebido del recurso público del Estado. En suma, más de 700.000 soles solo en gastos repetidos de clima laboral, reunión y catering. Según una especialista, gastos que resultan irregulares. Es el festín del presupuesto del dinero público a cargo del ex asesor de Aníbal Torres Vázquez. Lo que llama la atención del especialista a la que entrevistamos, la doctora Cecilia Ruiz Morales, es la frecuencia y el monto por los que se solicita estos servicios. Y ella repite en varios momentos una palabra clave. Estas son funciones intrínsecas al área de recursos humanos, por lo que deberíamos concluir que en Osinermín no hay entonces un área de recursos humanos, al punto que el presidente tiene que contratar servicios de terceros para celebrar los cumpleaños de los trabajadores, celebrar el éxito de su gestión, ¿no? Actividades recreativas, culturales, deportivas, celebraciones, y todo esto para generar un buen ambiente de trabajo. Un término bastante general, ¿eh? Bastante general, que se presta a muchas suspicacias, porque a estas alturas podríamos decir entonces, o ellos, los señores que manejan el presupuesto de Osinermín, deberían decir que el mejor lugar para trabajar en el país es Osinermín, por la cantidad de dinero que se destina a la mejora del ambiente laboral. ¿No hay otras necesidades del regulador? ¿No hay otras? Estamos seguros de que si hurgamos solo un poquito vamos a detectar
en qué se requiere invertir mejor ese dinero. Y aquí está la prueba que exhibía también el reportaje de que el señor Chambergo postuló como presidente del organismo supervisor de la inversión. Esto es un documento oficial, declaraciones juradas, ¿no? Cuando todavía era asesor, aquí está, del ministro de Justicia, el señor Aníbal Torres, ¿no? ¿Le habrá servido para su designación ser tan cercano y asesor directo de Aníbal Torres? Dejamos ahí la pregunta. Vamos a ir a la pausa, pero vamos a regresar con un destape importante sobre uno de los ciberdelincuentes más buscados en nuestro país, pero además con una historia polémica, pero al mismo tiempo dolorosa. Una madre que a estas alturas pide la eutanasia para su hijo. ¿Cómo y por qué? Esa historia al volver en Panorama. Pido al Estado, pido a los médicos, suplico una muerte digna para mi hijo. En el tercer nivel, ala E del Hospital Almenara, languidece, inmóvil, César Suárez. Todavía existe, clínicamente está vivo, pero para su familia ya no es César Suárez. Ya no es el padre de un niño de 7 años, ya no es el estudiante del último semestre de Ingeniería Civil, ya no es el único hijo de Rosario Álvarez. Para ellos es un cuerpo en estado vegetativo.
Estamos seguros que a muchos de ustedes les ha ocurrido, y si no les ha ocurrido a ustedes directamente, a alguien cercano, que un estafador accede a su información privada, y eventualmente incluso hace compras o movimientos en sus cuentas bancarias. La policía ha logrado identificar a un hombre que sería uno de los estafadores digitales más peligrosos de nuestro país. Nils Alvarado Rengifo, alias Mapero, ya está en la lista de los más buscados. ¿Quieren saber de quién se trata? Vean el siguiente informe. Presumía vacaciones en Europa. Se jactaba de su próspera flota de 14 camionetas en alquiler. Hacía alarde de su colección de relojes, joyas y fajos de billetes. Pero este economista ucayalino hoy está prófugo y representa una amenaza para las cuentas bancarias de cualquier peruano, para sus ahorros y los míos, pues se trata del ciberdelincuente más buscado del país. No me pondrían que interrumpan mi hogar así, señores. Yo no tengo un hijo delincuente. Él no solamente tiene este tipo de investigación aquí en la Fiscalía de Ciberdelincuencia, sino que también tiene otra investigación por el desfalco del gobierno regional de Ucayali por alrededor de un aproximado de 1 millón de soles, ¿no? Jairo, abre, abre, son policías. Jairo, abre porque van a abrir la puerta. Abre la puerta. Son especialistas y expertos en vulnerar claves de acceso del sistema bancario, y también tenemos antecedentes que estos señores se han estado dedicando en el ámbito privado a empresarios o personas que cuentan con sus recursos de ahorro, han hackeado para sustraer fondos privados. No pasa nada, tranquilo, no, tranquilo. Supuestamente me están acusando de algo. Esta es la vida secreta, o el historial delictivo de un estafador informático sin barreras físicas ni virtuales. Llegaron a llevarse dinero. Definitivamente esto nos hubiera llevado seguro probablemente a la quiebra, pues, de la empresa, ¿no? Esta es también la asombrosa historia de un grupo de amigos de barrio que se hicieron ladrones de bancos sin empuñar armas, que emplearon sus habilidades para clonar y hackear los sistemas de seguridad más complejos del país. Y ahora afrontan procesos en cárcel por fraude informático agravado, suplantación de identidad agravada y abuso de mecanismos y dispositivos informáticos. Conozca la lamentablemente exitosa técnica de engaño de Nils Alvarado Rengifo, alias Mapero. El primer ciberdelincuente que será incluido en el sistema de recompensas. Día a día uno hace pagos de obligaciones, pagos de personal o diferentes tipos de transacciones, y nos pasó en esta ocasión la máquina donde normalmente se hacen las operaciones. Lamentablemente no estaba habilitada y optamos por hacerlo en una máquina diferente. Como no estaba predeterminada la página, optamos por en Google poner el nombre del banco y la extensión banca empresa, que es lo normal, pero no nos percatamos que habíamos elegido la opción nombre de banco, banca empresas. Le dimos clic a esta página fraudulenta o a esta página clonada. Ese detalle minúsculo, una S, una letra adicional en la dirección URL, lo redirigió a una web cascarón. Una plantilla en la que el empresario ingresó su usuario, contraseña y hasta el token digital. Pero no pudo hacer ninguna operación y pensó que era su error. En cuestión de segundos, desde algún lugar de la selva y desde su propia cuenta bancaria, se ejecutaron 9 transacciones en dólares a completos desconocidos. Automáticamente se presenta la alerta de fraude y se suspende todo tipo de retiro con respecto a estas operaciones, ¿no? Eran 9 personas, las cuentas receptoras, las cuales vivían en Caraballo, en Pucallpa, en Iquitos o otras ciudades, ¿no? Luego de esto, o a raíz de
estas cuentas o transferencias es que una de las cuentas receptoras se apersona a la entidad bancaria a poder retirar el dinero, alrededor de algo de $9,000, ¿no? El 6 de abril de 2022, Kevin Barbosa Astete, una de las cuentas receptoras que había sido captada, iba a recibir 1,000 soles por retirar el dinero robado en esta agencia bancaria en San Isidro. Pero el plan no salió como esperaban. Los mismos ciberdelincuentes le advirtieron en su argot que la cuenta estaba quemada, que habían sido descubiertos, que aborte, que se vaya del banco. Pero no les hizo caso y quedó detenido. Con él se empezó a tirar del hilo de la madeja. Es que llegamos a determinar de que estas personas traían de la ciudad, los que captaban de la ciudad de Pucallpa a la ciudad de Lima a efectos de que pudieran hacerse transferencias a sus cuentas bancarias, ¿no? Alrededor de 10,000 soles, 9,000 soles, dependiendo el depósito que se le hacía, se le daba un pequeño porcentaje. Solamente creaban la cuenta bancaria con la finalidad de que pudieran hacer las transferencias. El tercer despacho de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia tenía una premisa. Una banda muy bien organizada había perfeccionado el fraude informático del phishing. Empleaban incluso una app de celular para neutralizar el acento charapa. Inteligencia policial hizo los seguimientos y procedieron con las capturas. ¿Chaleco? Sí. Chaleco. Ingresamos, doctor, para que... Sí, procedamos por todos lados. Asimismo, ordeno el levantamiento secreto de las comunicaciones de los dispositivos antes mencionados. Sexto, ordeno la detención preliminar por el plazo máximo de 7 días. ¿Para cuánto útil es este PODC? Sí, ¿no? Para mi servicio de taxi, para cobrar. Para cobrar con tarjeta. No, sí, no, ¡la toque el auto, mi niña! ¡Mi hija es inocente! Y es a raíz de una investigación que duró aproximadamente 8 meses y es donde allanamos 5 inmuebles, ¿no? De las personas que habían captado a las cuentas receptoras, ¿no? Y de la información que recabamos en esa detención de manera... reiterada se escuchaba un apelativo de nombre Mapero, ¿no? Y es así, de poco a poco, durante toda la investigación, buscamos identificar a esta persona. La primera línea de la banda había sido desarticulada, pero ese revés parecía ajeno a la prosperidad de los amigos Luis Alberto Aguilar Ramírez y Nils Junior Alvarado Rengifo. Este último parecía gozar de cierta fortuna. Le iba más que bien en el negocio del alquiler de camionetas de estreno en Pucallpa. Según su récord migratorio, el economista viajó al Caribe y a Europa de vacaciones. Coincidentemente, en esos meses, se reportó el desfalco de una de las cuentas del Hospital Regional de Ucayali. La otra carpeta fiscal que incluye su nombre. Llegamos nosotros a identificar a 2 personas que son las personas más principales, entendemos yo, de esta presunta sustracción sistemática. Estamos hablando pues del señor Luis Alberto Aguilar Ramírez y el señor Nils Junior Alvarado Rengifo, que aparecen como figuras visibles. El ratón. Como conocen a Luis Alberto Aguilar Ramírez, en el organigrama lugarteniente de Mapero, habría reclutado a las 10 cuentas que recibieron 100,000 soles cada una del saqueo a las arcas del Minsa en Ucayali. Las cuentas receptoras recibían el dinero y estas cuentas receptoras le entregaban el dinero a la persona conocida como Ratón. Hace una semana, en una operación conjunta entre el Ministerio Público y la DIVIAC Ventanilla, a cargo del mayor Freddy Meléndez, golpearon 5 objetivos en Lima, Iquitos y Pucallpa, capturando al ciberdelincuente alias Ratón. Así también el levantamiento del secreto de las comunicaciones. El celular de alias Ratón, a quien le dictaron ya prisión preventiva por 1 año, reveló la identidad de alias Mapero. Se trataba de su íntimo amigo y ahora se conoce, también cómplice, Nils Junior Alvarado Rengifo. En calidad de fugitivo,
justo antes de que la justicia llame a su puerta. ¿No está bien? No. Iba a ir a recoger unas cosas. ¿A Guayquía? No, iba a recoger algo. Hoy se sabe que el allanamiento al negocio de alquiler de camionetas también habría sido saboteado. Durante la audiencia de prisión preventiva, la fiscalía presentó la conversación entre Ciro Luna, abogado de Nils Alvarado, y uno de los intervenidos. Casa de Nils, ¿qué pasó? Rompieron su casa. Sube a la oficina, todo celular guarda. Al parecer, están esperando autorización, celulares y joyas. Deja vacío la oficina. Limpiaste todo. Lo referente a Nils, sí. ¿Y qué tiene que ver Nils con este inmueble? Es alquiler. Pero hay algo más acerca de este prófugo. Además de la investigación por el robo de $1,000,000 en el hospital de Ucayali y la falsificación de bancas virtuales, Nils Alvarado tiene varios procesos judiciales por girar cheques sin fondos, extorsión, hurto y fraude financiero. Y una de sus víctimas, ni siquiera hoy, 3 años después, puede descifrar cómo le robó. Y recibí en mi correo electrónico una constancia de un pago realizado, ¿no?, de una cuota de MAF Perú, que es MAF, es una financiera de autos. No había forma y yo me quedé sorprendida de cómo es que mi tarjeta, estando en mi poder, en ese momento me llega un correo de que habían hecho una compra, un pago de una letra de un vehículo. Hago mi reclamo y digo de que no ha sido reconocido esa compra que yo tenía en mi tarjeta en mi poder. Y cuando ven, ellos sacan la ficha RENIEF del señor Nils. Yo no conocía a esta persona, no tenía ningún vínculo, no había prestado mi tarjeta, no la había dejado, no me la habían robado, la tenía en mi poder, ¿no? Es una persona que tiene estudios superiores, ya que ostenta el grado de economista. Además, también cuenta con estudios de derecho. Es por eso que una persona que conoce exactamente de cuáles pueden ser las consecuencias jurídicas de acuerdo a la actividad a la que se dedica. Por eso, la captura de Nils Alvarado es urgente. Le basta una computadora, una cuenta bancaria y unos cuantos clics para poner en jaque los ahorros de cualquiera de nosotros. Volvemos luego de la pausa con una historia desgarradora, conmovedora, una madre que está pidiendo la eutanasia para su hijo. Impresionante con esta historia, un tema duro, difícil y polémico al mismo tiempo. Regresamos. Pido al Estado, pido a los médicos, suplico una muerte digna para mi hijo. En el tercer nivel, ala E del Hospital Almenara, languidece, inmóvil, César Suárez. Todavía existe, clínicamente está vivo, pero para su familia ya no es César Suárez. Ya no es el padre de un niño de 7 años, ya no es el estudiante del último semestre de ingeniería civil, ya no es el único hijo de Rosario Álvarez. Para ellos es un cuerpo en estado vegetativo.
Vamos ahora con una historia particular y dolorosa. Rosa Álvarez lleva hace algún tiempo en medio de un debate emocional. Su hijo de 28 años se encuentra en estado vegetativo. Esto hace más de un año. Ella ahora lo que quiere es ponerle final voluntario porque considera que el cuerpo de su hijo se está deteriorando y que está sufriendo y que no hay manera de que vuelva a despertar. La historia. Pido al Estado, pido a los médicos, suplico una muerte digna para mi hijo. César está muerto en vida para mí. Para mí no es fácil tomar esta decisión y decir, lo voy a desconectar. No es fácil, pero tampoco tiene la obligación de que él pueda seguir viviendo de esa forma, artificialmente. En el tercer nivel, ala E del Hospital Almenara, languidece, inmóvil, César Suárez. Todavía existe, clínicamente está vivo, pero para su familia ya no es César Suárez. Ya no es el padre de un niño de 7 años. Ya no es el estudiante del último semestre de Ingeniería Civil. Ya no es el único hijo de Rosario Álvarez. Para ellos es un cuerpo en estado vegetativo. Un cuerpo que se marchita. Nos dijo, si pasa algo y no sale bien la operación, y si ustedes en algún momento de todo el proceso que estamos viviendo les preguntan que si me pudieran desconectar, háganlo. Yo voy a estar feliz y si se pudiese hacer algo con mis órganos y salvar otras vidas, viviré en los cuerpos de otras personas. Hace 28 años, Rosario Álvarez le dio la vida a César y ahora solicita quitársela. Quiere acortar su agonía. Ruega por el derecho a una muerte digna por alguien que ya no puede pedirla. Y tras 16 meses en coma, la pareja de César también la respalda. Los médicos nos han dicho que inclusive ya perdió hasta gran parte de la masa encefálica y que no hay retroceso con él. El reclamo es conmovedor, pero estamos en el Perú. Y como en la mayoría de países del mundo, la eutanasia está criminalizada. El suicidio médicamente asistido es un delito penado con cárcel. Legalmente no es posible. Eso ya cae en el término que le llaman de homicidio piadoso, pero es un homicidio, aún siendo piadoso. Esta noche, en Panorama, el caso César Suárez. El pedido que reabre el debate de la eutanasia en el Perú. Su batalla legal por una muerte digna que se avizora aún más compleja que el emblemático caso Ana Estrada. Lo sabemos, el tópico es controversial, pero pregúntese, ¿debería permitirse la eutanasia para personas en estado vegetativo? Yo soy consciente de lo que estoy pidiendo. Si a mí me pidieran firmar un documento hoy, y que me digan a los 5 minutos, ¿se está yendo usted a la cárcel? Lo voy a hacer. Indudablemente lo haría. Sin pensar. Y sé que César desde lo alto me diría, lo hiciste, mamá. No me fallaste. Buenas noches, licenciada. Soy César Pío Suárez Álvarez, estudiante de la Universidad Continental. El calvario de César Suárez y su familia comenzó en su natal Huancayo. Rendía exámenes finales, estaba a punto de graduarse como ingeniero civil en el tercio superior y en el país acababa de estallar la tercera ola del COVID. Si bien es cierto, por esta pandemia muchas empresas han cerrado. Era mayo de 2021. César tenía 25 años y un hijo de 5. El mejor momento de su vida precedía su mayor desdicha. Todo esto empezó hace 26 meses. Aparentemente César tenía unos dolores abdominales como una indigestión. Parecía que para los médicos las demás enfermedades estaban en descanso y solo atendían al COVID-19. César fue una víctima indirecta de la pandemia.
Según rememoran, desde ese 25 de mayo, cada vez que lo llevaban retorcido de dolor al Hospital de Salud Ramiro Priale de Huancayo, eran enviados de vuelta a casa. Volví a tocar la puerta de salud el día 26 y solamente le dieron calmantes. En nuestra ignorancia hemos pensado que de a poco iba a ceder el dolor, ¿no? Decidimos esperar. La misma rutina ha pasado 26, 27, 28. Pero el dolor seguía. Volvimos a ir al hospital. Pero todas las veces que íbamos, solo nos daban recetas y cambiaban de diagnóstico. Hasta que el día 29 de mayo, preocupado porque César ya estaba de color amarillo, empezó a vomitar un líquido verdoso marrón. Pero no era ni indigestión, ni hígado graso, ni gastritis. César estaba muriendo por dentro. Sus tejidos se estaban necrosando por el estallido de su apéndice. Ya había pasado una semana sin atención médica adecuada. César se desplomó, ya no sentía ni siquiera los cólicos, estaba totalmente amarillo. Él está sufriendo del apéndice, me dijo. Lo prepararon, subió a sala, demoraron demasiado. Si el profesional hubiese hecho un diagnóstico cumpliendo los lineamientos y las guías y los protocolos que se utilizan en emergencia, el daño no hubiese sido tan fatal. Cuando salió me dice que habían encontrado el apéndice ya necrosado. César fue condenado a no comer nunca más, a alimentarse por sonda. Su sistema digestivo estaba arruinado. Para salvarle la vida, le habían extirpado los intestinos. Se quedó con 15 centímetros de intestino y ningún humano puede vivir o alimentarse con 15 centímetros de intestino. Señora, aquí no se va a poder hacer más. Su hijo morirá aquí. En esas condiciones, como madre, yo tenía que tocar otras puertas. Hice las gestiones para que lo pueda recibir el Hospital Almenara. El 13 de julio del 2021, Rosario Álvarez, con asistencia de la Defensoría del Pueblo, trasladó a César a Lima. Pero su único hijo varón estaba devastado. Creía que su vida profesional quedaba castrada, que no había ingeniero civil que se desarrolle en campo con una colostomía y una hielostomía, es decir, con dos bolsas recolectoras pegadas permanentemente al cuerpo. Pensó en dejarse vencer. César, no se puede repetir la historia. Tú tienes que pelear hasta el final. Y si tienes que morir en una sala de operaciones, lo harás, pero peleando por tu vida. Tú sabes cuál es el abandono de un padre. ¿Cómo están? No podemos estar reunidos por el coronavirus y... Con la motivación de esa dulce vocecita, la evolución de César en el Almenara fue milagrosa. En 4 meses lograron darle de alta, jugaba con su hijo, se bañaba solo, volvió a retomar sus habilidades y surgió la esperanza de la restitución de intestinos, una oportunidad de mejorar su calidad de vida. Estaba muy emocionado y decía, por fin voy a volver a ser normal, ahora sí voy a poder disfrutar con mi hijo aún más, ¿no? Como él tenía una hiellostomía, iban a unirlo. Habían esperado que el intestino esté un poco más fuerte. César fue intervenido en el Almenara el viernes 25 de marzo de 2022. La operación fue un éxito, pero esta no es una historia con final feliz. Al tercer día sufrió un evento clínico fulminante, devastador, sin esperanza de resurrección. Lo han inducido a un coma farmacéutico para que no sufriera daño cerebral, que de a poquito lo iban a ir despertando. ¿Despertó? No, ya no volvió a despertar. El médico me dice que ha hecho una alergia anafiláctica. Tengo entendido de que esa reacción se da cuando se administra un medicamento equivocado o de más, o simplemente ha sido tocado por una persona que estaba contaminada con una bacteria.
Desde entonces, César ha pasado, contando hoy, 484 días en estado vegetativo persistente por encefalopatía hipóxica isquémica, sin tecnicismos ni anestesia, en coma crónico e irreversible. Y ese mismo día que subió a sala y me dijo, mamá, voy por la última batalla. Y si todo sale mal, tú sabes qué hacer, mamá. No quiero ser un número más, mamá. Por eso toco las puertas de Panorama. Mi hijo ha perdido lo principal, que es su cerebro. Nosotros ya no esperamos que César vuelva y me abrace. César vuelva y carga a su hijo, que por lo menos pueda hablar, pueda caminar. No. Los médicos nos hicieron entender que César está muerto en vida. Consultamos dos especialistas y activos actores en el ámbito médico y legal del caso Ana Estrada. La respuesta del vicedecano del Colegio Médico es categórica. No está muerto, está vivo. Si lo que la familia pretende es que se practique la eutanasia, con todo el derecho que tiene a hacerlo, y aún así lo pidiera el paciente consciente y expresamente, la eutanasia en el país no está legalizada. En lo personal, yo no creo que ningún médico procedería a hacerlo solamente a la solicitud de la familia si es que no hay de por medio un mandato judicial. ¿Qué compasivo médico o qué misericordiosa enfermera afrontaría 3 años de cárcel por el homicidio piadoso de César? Para la abogada de Ana Estrada, en este tipo de casos, en los que el paciente no tiene la capacidad o libertad de decidir, existe la limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico, es decir, limitar, adecuar o rechazar los tratamientos médicos. Debería gestarse a nivel de un comité o una junta médica que pueda evaluar si es que nos encontramos frente a un supuesto de encarnizamiento terapéutico que obligue a tener que adoptar por una medida como esta de limitación de esfuerzo terapéutico, precisamente porque todo el esfuerzo de los tratamientos médicos que están adoptando no generan ninguna mejora. Son fútiles, son innecesarios para que el paciente pueda mejorar. Aunque Rosario, madre y tutora legal de César, ya ha pedido al Hospital Almenara que no reanimen a su hijo, exonerando a los médicos de cualquier responsabilidad, lleva 9 meses sin respuestas. El cuerpo de César, por ahora, es un santuario de bacterias. Aunque biológica y clínicamente, sí, está vivo. Es como que yo hablara con una piedra, con una pared, que no tengo respuesta. He hablado con él, he llorado para él, he cantado para él. No hay respuestas. Si saben los médicos que César va al abismo de la muerte, ¿por qué prolongar su agonía? Pregunto eso. Somos entendidos en leyes, pero vemos que ahí hay un problema, un vacío para situaciones que se presentan de pronto en la vida. Lo que sí reconocemos es la valentía y el amor profundo de esta madre que toca nuestra puerta para expresar esta sensación. Siente que su hijo necesita una muerte digna. Eso es lo que está pidiendo y está a la espera hace tiempo de la respuesta de esta junta médica. Hacemos una pausa y antes tenemos un comunicado de la presidencia del Consejo de Ministros respecto a los gastos inusitados en Ocinermín. Vamos a ir al punto 2, que es el más importante. La presidencia del Consejo de Ministros dice iniciará inmediatamente una investigación sumaria sobre los hechos presentados en el reportaje que comprometen al señor Omar Chambergo Rodríguez, presidente del Consejo Directivo de los Sinermín, designado en el cargo el 2022 en autorizaciones de una serie de gastos que así nomás no se explica. Vamos a la pausa y regresamos.
Que tengan ustedes muy buenas noches.